Buenas noches, bienvenidos a un programa especial de 50 minutos dedicados al hecho que ha conmocionado al mundo, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Hoy estuvo por primera vez el presidente electo en la Casa Blanca reunido con Barack Obama, que el presidente al cual él, con una carga importante de racismo, había puesto en duda su nacionalidad justamente por tratarse del primer presidente afroamericano en, los, en la historia de los Estados Unidos. Barack Obama dijo, la presidencia es más grande que los hombres que la ocupamos y nos toca ahora tratar de hacer la mejor transición posible. En una elección vengo de cubrirla justamente desde el estado de Florida, que fue uno de los estados clave junto con el cordón industrial que le dio este triunfo de un país tremendamente fragmentado, muy poca gente fue a votar también, fue una campaña tremendamente agresiva que no despertó mucho interés porque los niveles de votación estuvieron por debajo de los que habían ocurrido antes, muy pocos jóvenes se sintieron convocados por esta elección en la cual el discurso... Misógino, racista, antiinmigrante, en contra de los musulmanes, que llevó adelante Donald Trump y que resultó muy. y que generó mucho miedo en un amplio sector de la población norteamericana y del mundo también, no fue suficiente para frenar su carrera a la Casa Blanca. Todos los medios habían apostado, todos, todos los medios habían apostado por Donald Trump, tinta, reguero de tinta contando los costados más oscuros de su personalidad. Nada de esto al cansó, los encuestadores tampoco tuvieron un gran desempeño, si bien Hillary Clinton gana en el voto popular, pierde estados claves, nadie lo vio venir. ¿Qué pasa con este fenómeno que nadie vio venir y qué consecuencias va a tener para el mundo, para la Argentina y para los Estados Unidos lo que acaba de ocurrir? Los invito a compartir una jornada en la que... Todos los ángulos van a estar presentes, arrancando ahora con el Jorge Argüello, el ex embajador argentino en los Estados Unidos. María. ¿Qué tal? Buenas Bien. noches. Bien. Eh, Martín Tetaz, economista. ¿Cómo ¿Qué va tal, Martín? María, ¿cómo andás? Gracias por venir. No, no, gracias por la invitación. Y Daniel Montoya es politólogo, es cordobés, y yo digo por estas horas que hizo el trabajo que algún periodista, alguno de nosotros debió haber hecho, tomó su moto, viajó un mes por lo que es el corazón de lo que explica el triunfo de donald trump no buenas bueno, noches María, cómo buenas estás noches. buenas noches sí yo creo que eh, el cinturón industrial eh, digamos fue el núcleo estratégico de la campaña de trump digamos de movida si uno ve el discurso inclusive el propio mapa de su campaña los actos de campaña de él mayormente estuvieron concentrados ahí el discurso claramente dirigido a todo lo que era los vestigios del cinturón industrial que habían quedado, que no eran solamente vestigios de la época posterior al NAFTA, sino que era un proceso que ya venía de larga data. Sí, para los que vieron quizás los documentales de Michael Moore, es como la fábrica ¿no? de los auto, las automotrices norteamericanas, como si fuera acá el cordón industrial de zona norte, o un cordón industrial no de sí, las automotrices cordobesas. Yo creo lo mismo con un dato adicional de que realmente para mí fue impactante, sobre todo en Detroit. Sí el testimonio, me acuerdo de una noche charlando con un músico ahí que me dijo, nosotros fuimos el centro del mundo. Con lo cual, eh, ahí es cuando, de hecho, en estos videos que yo subí después, eh, justamente los titulé con el eslogan de campaña de Trump, de Make America Great Again, que tenía mucho que ver yo creo con esta percepción de haber tenido un pasado imperial por ejemplo el caso uh -huh. de Cleveland uh -huh. haber sido el Silicon Valley de principios del siglo XX de la industria automotriz no que uh -huh. estos se quedaron sin nada De la botan... acería también de la acería. De las acerías, claro. de la industria claro. del acero por ejemplo el caso por ejemplo sí. yo el raid mío lo inicié en una planta que es la planta la Bethlehem Steel plant en Pensilvania que realmente es impactante pues una es todo un complejo que tuvo en su época 300.000 trabajadores. Claro, entonces oh. todos son estos blancos, embajador Arguello, que se quedaron sin, sí, sí. sin futuro que, y, con, y sin empleo. Con vos, María, hablábamos hace poco de... Hay una ciudad en el estado de Michigan que se llama Flint. Flint es la cuna de la General Motors. Es una ciudad que en la década del 80 empleaba 80.000 operarios en sus fábricas. Hoy tiene 5.000 se ha convertido en la segunda ciudad más pobre de los Estados Unidos, con un 40% de pobreza. esa, esa es el, sí. el desgajamiento, la, la rotura. De el sueño americano. Como lo que pasó alrededor de Somiza en los años 90, de repente. no el... de... Ahora, Martín, esto uno ve, fue curioso, ¿no? Porque la reacción de un cierto sector del peronismo, Daniel Scioli y demás, diciendo, bueno, esto lo que muestra es que hay que cuidar el mercado interno, la industrialización, ¿no? Sí, paradójicamente, en realidad, si uno mira los datos de empleo de Estados Unidos, bueno, la verdad que pasada la crisis del 2008-2009, Obama creó muchísimos puestos de trabajo y, de hecho, en esta transformación. Que se lleva puesto este cordón industrial que mencionaban ustedes, la nueva economía, la economía de California, la economía de New York, la economía de los estados en los cuales gana Hillary Clinton, es una economía que tiene mucho dinamismo de creación de empleo, pero lo que esto muestra es que no alcanza con. Eh, la gente no es tan flexible, no es cuestión de crear en un lugar y romper en otro lugar, se rompen tejidos sociales, se rompen claro. pautas culturales, se rompen hábitos de ciudades, se rompen pueblos. Y eso cuesta, cuesta volver, volver a Pero genera tanto empleo, la, la industria manufacturera, digamos, la industria de las acerías, la industria de las automotrices, genera porque toda la costa oeste, digamos, es los .com, las tecnologías, ¿esas no son menos demandantes de mano de obra? Mirá, lo que pasa es que cuando uno mira el total, digamos, hay muchísimo empleo. Entonces, eh, los datos muestran que no ha habido destrucción neta de empleo, sino todo lo contrario, que ha habido creación de empleo. Lo que es, sí. lo que es un cambio en la matriz. Productiva, claro. la industrial. Entonces, el típico blue collar, el, el, el obrero americano, el del sueño, el que se compraba la casa, el auto y el que sabía que su hijo iba a, iba a vivir mejor que él, ese está o corrido, o se cayó del sistema, o tiene miedo de caerse del sistema. Que es el blanco sin educación Exactamente, universitaria. El blanco, clase media empobrecida. Claro. Ese es el núcleo duro del voto de Donald Trump. Claro. Yo, yo tuve un testimonio, por ejemplo, muy impactante en la ciudad de Pittsburgh. Es un caso donde uno ve esta fractura que no solo es entre el centro y las costas de Estados Unidos, sino hacia adentro mismo de las ciudades del centro. Por ejemplo, uno ve el caso de Pittsburgh, de un lado, un complejo universitario de punta, como por ejemplo la Universidad Carnegie Mellon, proyectos de Uber para el desarrollo de vehículos sin conductor, y del otro lado ve el caso de acerías que ocupaban 60 kilómetros continuos de territorio que hoy no están más y me decían que en su época, hasta principios de los años 80, un operario calificado llegaba a ganar 20 dólares por hora. Claro. Convertidos al día de hoy, mensualizados, son más o menos los 100-120 mil dólares del Silicon Valley. Y eso le acusan, ah. digamos, y ahí prendió mucho el discurso de Trump de que es el, el extranjero el que te robó el trabajo, ¿no? Con el NAFTA se hizo más barato producir en México, entonces se llevaron las fábricas textiles al sudeste asiático México y cocina, lo, ¿no? que se ah. lo llevaron. Entonces sí, sí. la culpa es de estos acuerdos comerciales que nos dejan desprotegidos. Sí, pero no solo Trump, María, ¿eh? fíjate que es Donald Trump el que empieza su discurso en contra de los Tratados de Libre Comercio. Pero a los tres segundos después largó Bernie Sanders y finalmente terminó Hillary Clinton, planteando que iba a revisar el NAFTA, que no había votado el Kafka y que había que mirar con mucho cuidado el TTIP con Europa y el Tratado del Pacífico. O sea, el discurso en contra del dogmatismo en, en lo que se refiere a la aplicación de los tratados de libre comercio se impuso en los tres candidatos, con distintas intensidades. Pero, en pero los lo tres. impuso Trump. De hecho, Por me sorprendió, Martín, de Mendiguren decía, ¿no? que viene el sector industrial, el diputado del Frente Renovador, dice, bueno, es interesante esto de alguien que se plante frente a China. Sí, de Mendiguren ¿No? viene del sector del lobby más que venir del sector industrial, para ser honestos. Eh, entonces, bueno, pero lo que pasa es que es un discurso que vos le dijiste recién, garpa mucho por un lado y por otro lado tiene relativos pocos costos en términos de, de plante, es un, O sea, no es que no es, es mucho más difícil plantarse, eh, por ejemplo, qué sé yo, contra Canadá o contra México, tiene un costo bastante más importante que contra China, la sensación contra China es, bueno, eh, ¿cuál es el impacto que puede tener en términos que es Estados Unidos, que es vendedor neto de productos a China? No, es comprador okay. de productos a China. Entonces, en realidad, eh, ¿qué tipo de represalia pueden, pueden, ter, pueden tener los chinos? bueno, tienen buena parte de la deuda externa de Estados Unidos, sí. los chinos, bueno, pero tampoco uno que piensa que van a salir a venderla masivamente esa deuda, tampoco parece ser una cosa razonable. Entonces da la sensación que tiró las piñas a un muñeco que tampoco es una piña más, más que nada retórica. Yo tengo la sensación, en realidad, cuando uno mira la personalidad de Trump, que buena parte de lo que ocurrió es discursivo, tiene que ver con básicamente una cuestión de... Polarizar una elección donde él creyó que no la ganaba, sino de ninguna manera, pero que en la práctica lo que vamos a ver más que nada va a ser, sí, mucha actividad en mercado interno, que tiene que ver con mucha obra pública, obra faraónica. Es decir, Trump quiere que cuando vos entres a Nueva York ahora, entres en vez de por el puente de Brooklyn, por el puente de Trump. Uh -huh. digamos. Entonces, bueno, además a eh, todo le pone Trump. Bueno, por ¿no? eso, justamente, eh... uno se imagina que él va a querer hacer. Obras faraónicas que lo dejen a él sí. en la historia de las grandes obras por, por 200 años, digamos, y que entonces, bueno, pero al mismo tiempo están hablando de bajar impuestos. Entonces uno dice, mira, van a subir el gasto público de manera espectacular para hacer todas esas obras, que van a reactivar buena parte del cinturón industrial que estaban comentando ustedes recién, pero al mismo tiempo van a bajar impuestos, entonces, bueno, van a tener que salir a colocar deuda de manera fenomenal. No y ahí lo cual es donde le va te a perjudicar a Argentina, ¿no? Porque Argentina está en un momento de salir a buscar deuda, si Estados Unidos sale a buscar deuda. Nos va a encarecer el... El pago de interés. Exactamente, o sea, va, a subir. ¿no? va a ser más caro. La Así apuesta de Macri, que, la, digamos, que es también tomar deuda y hacer obra pública, o por ahora está gastando eh, gastos corrientes, ¿no? ¿Con, con sí, pero deuda? es interesante porque por un lado va a subir el costo de la deuda para Argentina, pero por el otro lado había cierta preocupación en el gobierno y en general entre los economistas que estábamos viendo que íbamos entrando en un modelo de apreciación cambiaria donde probablemente el año que viene fuera un año de dólar muy barato y uno decía, bueno, esto medio ya lo vimos, es un, es un modelo que no va a ser muy productivista, más el único sector que se puede bancar un dólar de hoy de 15 pesos por el yo no diría atraso, diría dólar barato, porque atraso da la sensación de que es está sostenido artificialmente. Y acá está sostenido... Pero ese escenario decís si que con un Trump... No y lo sé... que pasa es que al haber menos dólares, retirarse los dólares de la economía para ir a Estados sí. Unidos y chupar más dólares yeah. a Estados Unidos, bueno, en general en el mundo el dólar se va a poner un poco más caro. Al ponerse más caro el dólar, está comprobado internacionalmente, cae el valor de las commodities. Exacto, Nuestra ¿no? ventaja comparativa, lo que nosotros tenemos para vender, nuestro ingreso de divisas, va a valer menos. Y hay un segundo impacto. ¿Entendés? Porque un... van a subir las tasas de interés. En los Estados Unidos. Entonces, a nosotros digamos nos perjudica por dos nos lados. Agarra mal mal la de... Nos agarra mal parado. Yo creo que nos agarra mal parado. Hay que ver al Rengo Andar, igual, porque eh, yo coincido con lo que dice Martín. Los mexicanos tienen una expresión muy graciosa que dice: no hay que confundir el cantinero con el borracho. Eh, y, y lo, Este ejemplo lo aplican siempre cuando hablan de las promesas del candidato y lo que termina siendo una vez que es sí. elegido me hace acordar a Menem, ¿se acuerda? Cuando dijo si yo hubiera dicho lo que, lo que iba a hacer no me hubieran votado. votado. Bueno, yo creo que Trump ha exagerado, sí, ha yo, extremado no. sí. posiciones que él tiene pero que son mucho menos virulentas y lo vamos a ver, de lo que en realidad venía expresando. ¿sí? A uno le asusta o a mí, por lo menos yo personalizo el racismo, la apelación sí, al miedo poder. al de afuera. ¿Eso se ve? En, eh, ¿Cómo lo viviste recorriendo ese votante, el corazón mismo de Trump Landia? Mira, yo creo que en primer lugar, no habría que subestimar el hecho de cómo llega Trump. Eh, Trump llega eh, corriendo una, interna, una primaria eh, prácticamente con dinero de su bolsillo y después, eh, digamos, en la competencia abierta no tiene apoyo de su partido. Al punto que Tampoco el establishment empresarial, que no el le puede ser. De hecho, uno ve la lista de contribuyentes, no vas a ver ningún nombre conocido, y muchos de ellos, de hecho, 100 millones de los 500 millones que recaudan, son contribuyentes que son, algunos visité mm. yo, pequeños talleres, de estos que cambian aceite en cualquier lugar del conurbano. Y eh, de hecho, bueno, la convención de Cleveland, donde lo ungieron a él, no tuvo presencia de ningún jerarca del partido. De hecho, las grandes corporaciones retiraron el apoyo que venían, eh, digamos, poniendo tradicionalmente. Uh -huh. Inclusive no llega con los apoyos tradicionales que llega un candidato del Partido Republicano, que es, por ejemplo, dinero de la Bolsa de Comercio en Estados Unidos. Claro. Trama en este sentido el único vínculo fuerte que tiene hoy es con sus propios votantes. Creo que esto es un dato no menor. Eh, eh, estoy de sí. acuerdo con lo que plantea Jorge y Martín en el sentido de que eh, la propia elección americana, al ser tan partidaria y votar, digamos, uh -huh. de extremos de un lado y de otro, eh, seguramente vamos a ver eh, un giro, digamos, a la moderación, pero por otro lado... Yo creo de que este vínculo de Trump con sus votantes, que es lo único que él tiene. Es que más fuerte. Porque es, él, él fue mucho lo... a Wall Street. O sea, los últimos avisos de su campaña eran en contra de Wall Street, o sea, en contra de la plata financiera. ¿no? Igual que Sin Bernie embargo, Sanders. Igual que Bernie Sanders, que fue, fueron los responsables los de la última gran crisis, a la señora ¿no? La de... candidata de Clinton. Los dos señalaron a Hillary Clinton como la candidata de Wall Street. claro Yo me acuerdo que en el debate de Michigan, Bernie, en el debate de la primaria, 9 de marzo. Bernie Sanders le dice, le pide adelante de la audiencia a Hillary Clinton que cuente de qué les habla a los eh, dueños, sí. a los financistas de Wall Street cuando cobra 300 mil dólares el cubierto para escucharla hablar en la y cuando dice ustedes ¿no? son Wall Street, le está diciendo que ustedes son la patria financiera, no la platea productivista. Sí, lo que pasa es que, bueno, ese es un, el problema de largo plazo, porque yo cuando vos hablabas recién pensaba en el problema del corto plazo, que te agregaba un dato más para Argentina, muy breve que es que bueno si, si, se, si se torna proteccionista Estados Unidos se, se cierra el mundo en general y China también China deja de comprar también y por lo tanto es probable que pase un segundo efecto de baja de precios de los commodities nuestros por la por la menos menor compra de China pero en general la economía que iba hacia un mundo del desarrollo de tecnologías del desarrollo de productos tipo Uber como mencionaba sí. usted recién ahora va para atrás Entonces, vuelve el proteccionismo una economía tradicionalista sí. me parece que le están haciendo pagar a ah, eh, bueno, en este caso Obama, hicieron pagar algo de lo cual Obama tiene poco que ver, digamos, que es el, el cambio tecnológico que se está produciendo, se está haciendo, lo están haciendo cargo de ese cambio tecnológico que sí. se está produciendo, y entonces en general, en general, claro, vamos a un mundo donde por por ese cambio tecnológico y las consecuencias de ese cambio tecnológico, la elección es cerrarse hacia atrás. Entonces, en ese sentido, me parece que Estados Unidos pierde una oportunidad de liderazgo fenomenal en la creación de Cuando valor. Lo que pasa es que ahí, Martín, yo creo que hay un tema de fondo muy importante respecto al debate de la globalización: es que estos eh, cambios tecnológicos, toda esta uh -huh. economía de Google, Facebook, no ha derivado en impactos masivos de productividad, no ha derramado. Al nivel, mm. digamos, de convertirse de lo que fue, por ejemplo, en los años 50, claro. por ejemplo, un desarrollo similar sí. a lo que en su momento fueron los ahora. descubrimientos de los antibióticos. Sí, ahora, cuando similar. Macri terminó el tabocito acá, terminó con los unicornios, que son los de las.com, que cotizan sí. más de un millón, de mil millones en, sí. la, en la bolsa, ¿no? Pero, de dólares. Pero, bueno, eh, esa transición es complicadísima. Es bueno. El... Mira, hay eh, algunas cosas que son relativas. Por ejemplo, Uber, el salto bien. de productividad de Uber en términos de utilización del transporte sí. público es espectacular. Mira, es una, es una cosa ridícula que no resiste ningún análisis, que nosotros tengamos el segundo activo más importante de las familias argentinas, que es el auto. Lo tengamos parado el 90% del el tiempo. tiempo. Bueno, eh, uh -huh. muchísimas gracias a los tres uh -huh. por gracias, haber estado María. acá. Lo que el dinero no puede pagar, el último libro uh -huh. de Martín Tetás, eh, libro sobre la realidad norteamericana, súper interesante. Historia urgente de los Estados Unidos. Historia urgente de los Estados Unidos, el embajador Jorge uh -huh. Arguello. El trabajo de Daniel Montoya, politólogo, que es fascinante, se puede consultar en internet. Sí, sí, está, digamos, en mi canal de YouTube. Son seis videos que yo los invito a verlos. La verdad son, eh, digo,. Muy, creo Gracias que muy a los tres por haber estado acá Una noticia triste Para los que amamos su música y su poesía Falleció el canadiense Leonard Cohen ¿eh? Lo mm. Eh, la despedida va a ser en Los Ángeles, Leonard Cohen, muchos decían cuando se ganó Bob Dylan el premio Nobel de Literatura, que pudo haber sido también para Leonard Cohen, falleció Leonard Cohen. Bueno, sigan acá, que tenemos mucho más para analizar de la derrota de Hillary Clinton, el triunfo de Donald Trump. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Qué va a pasar con el mundo? Quédense después de la tanda. The rich get rich, that's how it-